Invitamos a todo el pueblo salvadoreño a marchar este 15 de enero. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto a otros movimientos sociales, convocaron a una marcha para el próximo domingo 15 de enero para conmemorar la firma de los acuerdos de paz y denunciar la violación de derechos humanos y la reelección presidencial. El conmemorar esta fecha y estos 31 años de los acuerdos de paz es decirle al gobierno que las miles de víctimas que sufrieron en el conflicto armado no son una farsa. Los miles de desaparecidos que hasta la fecha hay impunidad y hay injusticia desde aquellos 12 años de conflicto armado todavía siguen impunes. Es un mensaje para hacer el recordatorio, ya que este gobierno precisamente lo que no quiere es que tengamos memoria histórica. La concentración saldrá desde el Parque Cuscatlán en San Salvador a las 8 de la mañana, en dirección hacia la Plaza Cívica. Nosotros estamos convocando desde el Parque Cuscatlán, pero también sabemos de que hay otro agrupamiento que está convocando desde el INDE. Todas las organizaciones vamos a finalizar en la Plaza Cívica. En convocatorias anteriores, los movimientos sociales han denunciado acciones de bloqueo en las carreteras por parte de autoridades de seguridad para evitar la participación de ciudadanos, por lo que invitan a denunciar cualquier tipo de irregularidad. Nosotros hacemos un llamado a que cualquier tipo de abusos, ¿verdad?, sea denunciado por medio de redes sociales. Posteriormente estaríamos dando más indicaciones de qué tipo de hashtags se estarían moviendo para ese día, precisamente para hacer denuncias ante cualquier suceso. Informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.